Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Estamos una semana más compartiendo lo que es nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. Recordemos que nuestro código es FG163 y estamos ya hoy en la semana número 2. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es acerca de la enunciación correcta del problema de investigación. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Y el día de hoy, pues, vamos a ver y vamos a platicar, así como también les presentaré ciertos ejemplos de lo que es el árbol de problemas. Y ver así también lo que es el árbol de objetivos. Vamos a verificar. Okay, creo que aquí. Bueno, hoy sí vamos a empezar nuestro curso, como decía, ¿verdad?, de Seminario de Casos Jurídicos Especiales. Nuestro código es FG163. Estamos en la semana correspondiente a la número 2. Nuestro tema a tratar en esa oportunidad es acerca de la enunciación correcta del problema de investigación. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria, y empezaremos nuestro curso del día de hoy con lo que es el objetivo de la clase. Y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, pues, pueda elaborar de forma correcta lo que es el árbol de problemas, así como también el árbol de objetivos de la problemática de lo que es el trabajo de investigación en el curso de seminario de casos jurídicos especiales. La enunciación correcta de un problema, déjenme decirles que se divide solamente en dos requisitos muy especiales, y los cuales son los siguientes. Número uno, debe de estar expresado como una condición negativa. Y número dos, tener especificado su ubicación, es decir, dónde están ocurriendo el problema o lo que ustedes pues van a estar viniendo y van a estar llevando a cabo. Entonces, ¿a qué nos referimos, verdad? Que estar expresado como una condición negativa, es decir, que haya una problemática que se esté dando, ¿verdad? Para así poderle encontrar lo que es una solución. Entonces, es muy importante que la enunciación correcta o el tema, ¿verdad?, de que se va a tratar de seminario, pues sea o esté en una problemática que se encuentre
viviendo, ¿verdad? La sociedad, para así poderle ayudar a encontrar lo que es una solución. Tener un lugar específico, pues va a ser en la República de Guatemala, ¿verdad? Porque no podemos tomar de otros países. Pero tenemos que ser más específicos y vamos a ir viendo, ¿verdad? Dentro del transcurso del semestre, ¿verdad? Que vamos a hablar de una macrozona y una microzona. Entonces, para el curso de seminario es muy importante, ¿verdad? Tener lo que es la ubicación, ese lugar específico a donde se va a llevar ese tema. Por ejemplo, podríamos hablar de los adolescentes que emigran, sí, a los emigrantes guatemaltecos de 14 años, para ir siendo un poquito más específico, ¿verdad? Que se encuentran emigrando específicamente, ¿verdad? En el departamento de, y ahí pues le colocas tú el departamento, el municipio donde tú nos estás viendo, ¿sí? Es para ir poniendo e ir especificando, ¿verdad? Son ejemplos que te estoy dando, pero no necesariamente tiene que ser así como yo te lo estoy dando, ¿sí? Tú tienes ahí, pues, poner, por ejemplo, el departamento, si tú me estás viendo, de la ciudad capital, pues poner ahí de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ir especificando específicamente en dónde se encuentra ubicado el problema. Procedimiento para el enunciado del problema. Aquí, pues, si te recordarás, en la diapositiva anterior eran dos pasos o dos requisitos. Mientras que aquí, pues, ya nos vamos al procedimiento y este procedimiento se divide en cuatro. Siendo estos, ¿verdad? Número uno, ¿qué se pide? Lo de que es del problema. Es decir, antes de todo, ¿verdad? El enunciado, pues, puede ser verbal de un problema y debe de ser también comprendido. Puede ser que nosotros empecemos a enunciarlo de manera verbal, pero recordemos que de ahí, pues, todo esto va de manera escrita. Dos, ¿cuáles son los datos y las condiciones del problema? ¿Cómo es que se está generando el problema y en qué condiciones, pues, nosotros lo estamos visualizando para poder tomarlo y para poderle dar una continuidad, ¿verdad? Recordemos que lo que queremos es buscar una problemática y que nuestro objetivo, pues, sea darle una solución a esa problemática. También dentro del procedimiento para la enunciación del problema, ¿verdad? Tenemos que es posible hacer un esquema, un dibujo, es decir, o un diagrama para poder ayudar a la resolución del problema. Dentro de esta clase del día de hoy, pues vamos a ver lo que dentro del procedimiento de enunciación está lo que hemos llamado, o la Universidad Rural de Guatemala pues ha llamado el árbol de problemas, pero lo podemos presentar por medio de una gráfica que se llama el árbol de problemas, pero también lo podemos presentar de manera con un diagrama. Entonces, hoy vamos a ver ejemplos realmente, ¿verdad?, de cómo se puede presentar lo que es el árbol de problemas con un árbol, ¿verdad?, y también por medio de un diagrama. Así también, déjame decirte que se puede presentar, ¿verdad?, por medio del esquema, ¿verdad?, el cual pues tiene la Universidad Rural de Guatemala. Tú puedes ingresar a la página, ¿verdad?, y descargar lo que es el dominó, que también pues se puede realizar con este esquema, ¿verdad?, en el cual pues yo te voy a ir indicando. Si tú quieres, pues, para tenerlo el próximo domingo, puedes ingresar, como te decía, a la página y descargar lo que es el dominó. Y entonces tú lo puedes hacer ahí también con el dominó y también lo podemos hacer aquí por medio del árbol de problemas. Y número cuatro, pues es posible suponer, ¿verdad?, una respuesta
a lo que es el problema. Entonces, nuestro objetivo, como te decía, ¿verdad?, no es solo buscar obtener ese problema y que ese problema, pues, no se le dé una solución. No, el objetivo en sí es darle una respuesta a lo que es la problemática la cual estamos planteando dentro del lo que es seminario de casos jurídicos especiales. Todos tenemos algunas fallas, ¿verdad? Las cuales, pues, igual en el trabajo de investigación hay ciertas fallas comunes que se plantean o se dan, ¿verdad?, dentro de nuestro trabajo, y estas son un poco las más comunes. Podemos establecer que dentro de esas fallas se cometen, pues, o se distorsionan a veces lo que es el trabajo de investigación. ¿Por qué se tiende a confundir o a distorsionar? Porque muchísimas veces confundimos lo que es el método de investigación con lo que es el propósito que queremos investigar, siendo este, pues, un error muy común, ¿verdad? Ya debido a que no focalizamos lo que es el esfuerzo, ¿verdad?, en lo que es la aplicación de procedimientos, algoritmos o metodologías de moda, olvidándonos del problema de investigación. En el transcurso de este semestre, pues yo te voy a ir enseñando ciertas metodologías y sobre todo, pues, ciertos métodos y ciertas técnicas que utiliza la Universidad Rural de Guatemala para ir desarrollando, ¿verdad?, lo que es el seminario de investigación. Incluso para venir y desarrollar sus tesis posteriormente, ¿verdad? Recordemos que ustedes ya están en el décimo semestre, pues, tienen que realizar una tesis en el cual, pues, también se encuentran estructurados ciertos métodos y ciertas técnicas, ¿verdad?, que la Universidad Rural, pues, te da para que no surjan estas fallas comunes al deber de plantear lo que es tu problema de investigación, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, tomar todo esto para venir y, pues, no cometer, ¿verdad?, estas equivocaciones o no cometer, mejor dicho, estas fallas, ¿verdad?, las cuales en un momento oportuno, pues, nos pueden dificultar o distorsionar nuestro trabajo de investigación. Tenemos ahora la identificación de las causas. Podemos establecer y argumentar, ¿verdad?, de la oportunidad o del empleo cuya solución requiere, pues, la elaboración de un proyecto, se realiza en el proceso de conformación del plan estratégico, ¿verdad? Y su fuente son más que todos los resultados a que se llegó en el análisis estratégico, ¿verdad? Entonces, tenemos que realmente venir y ser muy observadores, ¿verdad?, en el momento, pues, que estemos planteando e identificando lo que es la problemática, debido a que esto, pues, nos ayudará, ¿verdad?, a darle una solución a esta problemática que estamos planteando, debido, recordemos que tenemos y contamos, ¿verdad?, de acuerdo con la universidad, con un plan estratégico, ¿verdad?, y todas aquellas fuentes que nos van a estar ayudando, ¿verdad?, nos van a estar apoyando con ciertas metodologías y ciertas técnicas y ciertos métodos que, pues, nos van a ir indicando paso a paso, ¿verdad?, cómo ir relacionando y darle una solución a lo que es la problemática de nuestro problema. Tenemos allá a continuación lo que es el árbol de problemas. Déjame decirte que yo creo que muchos de ustedes, pues, no sé si ya han empezado a realizar lo que es su tesis, o otros, pues, están en proyecto, ¿verdad?, de realizar lo que es su tesis, pero que algunos de ustedes, pues, ya tienen conocimiento acerca
de esta diapositiva que yo te estoy mostrando el día de hoy, ¿verdad? Que es el árbol de problemas, ¿verdad? Entonces, el árbol de problemas, tú puedes ver, ¿verdad? Es un árbol en el cual, pues, se plantea, ¿verdad? Lo que es el tronco con lo que es el problema. Aquí va lo que se le llama el problema central. En la de color negro, pues son las raíces, ¿verdad? Y son las causas, es decir, dónde se origina, ¿verdad? ¿Cuáles son esas causas que pueden estar originando lo que es el problema, ¿verdad? Entonces son las raíces, ¿sí? Y los efectos o las consecuencias acerca de esta problemática, pues lo tenemos de color anaranjado, ¿verdad? Entonces, y podemos establecer entonces que el árbol de problemas realmente es una técnica, ¿verdad? Que se emplea para poder identificar, ¿verdad? Lo que es una situación negativa. Es decir, lo que es el problema central, el cual, como te expliqué, está de color rojo en nuestra diapositiva, en nuestro árbol de problemas. Y recordemos que hay que intentar darle una solución a esta problemática mediante lo que es la intervención del proyecto, ¿verdad? Utilizando así una relación de tipo causa y efecto. Y pues, si te das cuenta, nuestro concepto dice causa y efecto. Entonces, vamos y traslademos a lo que es nuestra diapositiva, ¿verdad? Donde aparece el árbol. ¿Cuál es la causa? Las raíces. Pero también me está diciendo el efecto, ¿sí? Entonces, es la parte que está de color naranja, ¿verdad? Siendo esto lo que son las ramas de nuestro árbol de problemas. Entonces, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Que el árbol de problemas, pues, se debe de formular de acuerdo al árbol o a la problemática, ¿verdad? De modo que esta, pues, sea suficiente y de manera concreto y amplio, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder facilitar así lo que es la búsqueda de todas aquellas soluciones a las que podamos venir y darle a nuestro trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir esto también? Que el momento en que vengamos y empecemos a investigar cuál es la problemática, ¿verdad? Para venir y desarrollar nuestro trabajo, entonces nosotros tenemos que basarnos o tomar o buscar un tema en el cual pues tengamos amplio conocimiento o que al menos pues hayamos venido y tenido un poco de conocimiento para que este pues no se nos sea muy difícil al momento de venir y estar desarrollando nuestro trabajo de investigación, ya que si nosotros venimos y no tenemos ni siquiera conocimiento ni un poquito de lo que estamos queriendo investigar, pues sí se nos va a dificultar un poco en el sentido de que primero tenemos que venir a investigar, analizar y pues también documentarnos, ¿verdad? Para ver en sí cuál es la problemática. Mientras que si nosotros pues ya tenemos un poco de conocimiento, esto pues vamos a ir avanzando en lo que es nuestro trabajo de investigación. Podemos establecer entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Otra pequeña definición de lo que es el árbol de problemas. Tenemos aquí lo que nunca va a variar, ¿verdad? Es que el tronco pues va a ser el problema central, es decir, la enunciación, ¿verdad? En el cual está la problemática, el cual está atravesando, ¿verdad? Por decirte así, podríamos decir la sociedad, en el cual nosotros queremos darle una solución al terminar lo que es nuestro trabajo de investigación. Y también tenemos las causas y los efectos. Las causas, pues, van a ser las raíces, ¿sí?
y los efectos van a ser las ramas. Tanto las causas como los efectos se dividen en dos, es decir, que van a haber de manera directa y de maneras indirectas ambas, ¿sí? Pero también le podemos llamar que pueden ser las causas, pueden ser de manera primaria o secundarias. Entonces, tomar nota ahí, por favor. ¿Cómo se le podrían llamar entonces también a los efectos? De manera primaria y de manera secundaria, así como también de manera directas o indirectas. Recordemos que el árbol de problemas es una técnica, entonces, ¿verdad? Para poder emplear y para poder identificar, ¿verdad? Una situación negativa, la cual se encuentra en el problema central, que es el tronco, ¿verdad? Ahí pues vamos a poner el problema central y la cual pues se intenta solucionar analizando todas aquellas relaciones de tipo causa y efecto, o sea, la raíz y los efectos. La técnica adecuada, ¿verdad?, para poder solucionar las causas y los efectos una vez definido lo que es el problema central es por medio de una lluvia de ideas. Entonces, si esto pues lo estructuramos y no lo miramos por medio del árbol de problemas, sino que tú lo descargas por medio, ¿verdad?, de la página y miras y quieres establecerlo en el proyecto dominó, que es lo que ya te tocaría, sería que los efectos estaría en la casilla número 1, ¿sí? El problema sería, pues, el número 2, ¿sí? Y las causas serían el número 3. Entonces, vamos a ir avanzando a lo que es, ¿verdad?, nuestra clase de seminario de casos jurídicos especiales. Bueno, vamos a hablar ahora, ¿verdad?, del árbol de problemas y lo vamos a hacer de manera, pero de una estructura. Entonces, pero también vamos a ir viendo que el árbol de problemas a sus efectos o consecuencia general, como también se le llama, también se le puede llamar o denominar variable dependiente o Y. Sí, lo que no tiene otro nombre ni nada, solamente se le llama problema central. Este sí no va a cambiar, ¿sí? Y también que a la causa principal, entonces, se le puede llamar variable independiente, ¿sí? Entonces, recordemos que en el dominó sería, pues, 1, 2 y 3. Serían las tres primeras casillas que se utilizaría, ¿verdad? Entonces, vayamos. Y como los efectos o consecuencia general, variable dependiente, oye, podríamos ver que aquí lo que estamos haciendo o que podemos colocar es un daño a la vida e integridad de las personas. Pero tenemos que enfatizar bien lo que es el lugar más el tiempo, ¿sí? Es decir, dónde se está ubicando, qué departamento, qué principalmente, ¿verdad?, que es en la República de Guatemala, ¿verdad? Podríamos hablar en los últimos 5 años. El problema central, pues, sería el incremento de la comisión de un delito contra la integridad de las personas. Y también, pues, la causa principal o variable independiente, ¿verdad?, es la falta de una propuesta de acuerdos interinstitucionales para poder prevenir lo que es el delito, ¿verdad? Entonces, este sería, pues, como un ejemplo, ¿verdad? Si estamos viendo de manera el árbol de problemas, no, si te das cuenta, pues aquí ya no traje, ¿verdad?, de nuestra diapositiva un árbol. Pero si tú vienes e imaginamos nuestro árbol, pues el árbol de problemas, ¿verdad? Traigámoslo un poco aquí
y quedaría, pues el árbol de problemas sería siempre la parte del problema central, ¿verdad? Y ahí podríamos colocar siempre nosotros el incremento de la comisión de un delito contra la integridad de las personas, ¿verdad? Estaríamos hablando, ¿verdad?, de un tema de penal, por decírtelo así, ¿verdad? La causa, pues, serían las raíces, ¿verdad?, en la cual, pues, está de aquí como un, esta diapositiva ahora, solo que yo te la quise presentar diferente, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y como te dije también, ¿verdad?, si vamos al dominó, pues, sería el número 3. Y, pues, siempre recordemos que la causa principal también se puede llamar variable independiente, ¿verdad? Y le podríamos poner la falta de propuestas de acuerdo interinstitucionales. Y, pues, el efecto serían ¿cuáles? Muy bien, serían las ramas, ¿sí? Y, pues, ahí tienes a la par, siempre seguiría siendo, ¿verdad?, el daño a la vida e integridad de las personas, más el lugar, más el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese fue para que ustedes pudieran tratar de imaginarse ahí en casa, ¿verdad?, lo que es el árbol siempre de problemas que los podemos ser presentado, ¿verdad?, ya sea de manera esquemática o por medio del árbol de problemas o asimismo por lo que es el esquema dominó. ¿Para qué me sirve el árbol de problemas? Sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas y, pues, déjame decirte que es un medio que la Universidad Rural de Guatemala, pues, realiza, ¿verdad?, en el cual, pues, nos ayuda, ¿verdad?, para poder venir y resolver lo que es la problemática de una manera, pues, fácil, ¿verdad?, y en el cual, pues, lo que queremos o lo que se pretende venir es darle una solución a la problemática. Entonces, ¿para qué nos sirve? Tenemos nuestra primera respuesta y yo te podría decir que nos permite desglosar el problema encontrando así sus causas y sus efectos, ¿verdad? Debido a que, pues, vamos a tener, recordemos, el problema central, que es el tronco, y las causas, ¿verdad?, que son las raíces, el por qué se ha originado esa problemática y sus respectivos efectos, ¿verdad?, los cuales son, pues, las ramas, ¿verdad? Entonces, otra respuesta sería, ¿para qué me sirve el árbol de problemas? Es realmente para una mejor comprensión del problema, ¿sí? Lo hemos podido visualizar por medio del árbol de problemas, por medio del esquema. Y también tú en casa, pues, puedes venir y descargar lo que es el dominó y poderlo visualizar mejor y tomar de una perspectiva mejor lo que es esta comprensión para lo que es el árbol de problemas. También otra respuesta, ¿verdad?, para lo que me sirve es para encontrar lo que son las posibles soluciones, ¿sí? Entonces, ya que esto, pues, va a ir siempre de la mano uno con otro, ¿verdad? Entonces, 4, facilitar lo que es la formulación de otros componentes importantes de lo que es el trabajo de investigación. Déjame decirte que al momento que nosotros, pues, venimos y realizamos, ¿verdad?, nuestro árbol de problemas, pues, esto nos va a ayudar realmente a facilitar todos aquellos componentes que integran, ¿verdad?, nuestro trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque todo va a ir de la mano. Tú te vas a dar cuenta el día de hoy que si nosotros planteamos, ¿verdad?, nuestro árbol de problemas, vamos a saber plantear lo que es el árbol de objetivos, ¿verdad? Entonces, pon mucha atención, entonces, ya que todo esto, pues, te va a servir también, ¿verdad? 5, afirmar que un problema identificado por medio de lo que es la metodología del marco lógico proporcione así una solución de un 90%, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Es de que
nuestra problemática, pues le vamos a encontrar una solución si nosotros seguimos toda la metodología, ¿verdad? Y todos aquellos procedimientos que nos da la Universidad Rural de Guatemala. Entonces, se tiene garantizado, pues, un trabajo excelente, ¿sí? Número 6, elaborar, ¿verdad?, todos aquellos objetivos del proyecto para poder obtener así lo que son los datos importantes que estos van a caracterizar lo que es el problema. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos que hay dos objetivos, déjame decirte, el objetivo general y el objetivo específico, ¿verdad? Ambos son importantes, no es ni uno más ni uno menos, pero estos nos van a ayudar siempre, ¿verdad? Para venir y obtener siempre ciertos datos para lo que es nuestra investigación. Características, ¿verdad?, del árbol de problemas. El árbol de problemas se caracteriza por 4. Estos son: número 1, es algo existente, tiene una solución, es mesurable y pues nos permite ser también, su característica es pertinente de resolver. ¿A qué nos referimos cuando decimos, mire, es algo existente? Es algo que pues está dando en lo que es la realidad y no es que esté la falta de, no exista, ¿verdad? Sin, o que lo estemos inventando, no. Realmente es algo que sí se encuentra y se está dando en nuestra sociedad, ¿verdad? Es una problemática, ¿verdad? Entonces, es un problema que sí existe. 2, al existir ese problema en la sociedad guatemalteca, lo que nosotros queremos es, pues, venir y dar una solución, ¿verdad? La cual, pues, sea factible para poder realizar una intervención, es decir, si nosotros encontramos la problemática, pues lo que más anhelamos es de que se le dé una solución a dicha problemática, ¿verdad? La cual pues sea factible siempre. Y eso nos lleva a la característica número 3 del árbol de problemas, que nos indica que debe de ser mesurable. Realmente nosotros tenemos que venir y saber medir, ¿verdad? Y poder así también analizar. ¿Por qué? Porque no puedo llevar mi trabajo de investigación, ¿verdad?, a toda la República de Guatemala. Tengo que ser, como dijimos anteriormente, concretamente con la ubicación, ¿a dónde?, ¿verdad? Porque recordemos que, pues, vamos a hacer boletas de investigación, vamos a hacer, realizar encuestas, entrevistas, ¿verdad? Entonces, tenemos que actuar de acuerdo a nuestra economía, ¿sí? Y esto, pues, también nos lleva a ser pertinentes de resolver. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que como consecuencia, pues, vamos a venir y se va a poder resolver todo aquello que se ha presentado como negativo. Para la población vamos a poder presentárselo de una manera positiva. Es decir, vamos a darle una solución, ¿sí? Porque el árbol de problemas, pues déjame decirte que también no es nada más y nada menos que la, como es la problemática, ¿verdad? Es todo lo negativo que hay. Entonces, y el árbol de objetivos, pues, nos va a ayudar a darle lo que es la solución porque vamos a pasar de lo negativo a lo positivo y tú te vas a dar cuenta el día de hoy cómo vamos a pasarlo, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Cómo construir el árbol de problemas, verdad? Número 1, formular realmente lo que es el problema central, es decir, la parte del tronco de nuestro árbol de problemas. 2, identificar la causa del problema, es decir, todos aquellos orígenes, ¿verdad? ¿Por qué se está dando la problemática? Y esto pues lo encontramos en lo que son las raíces, ¿verdad?, de nuestro árbol de problemas.
3, vamos a analizar las interrelaciones de las causas. Puede ser, ¿verdad?, de que no solamente su origen esté solamente en una, sino que estas, pues, recordemos que pueden haber de manera directas e indirectas, ¿verdad?, o de maneras primarias o secundarias. Entonces, nos puede salir más de una de estas y estas pueden analizarse, ¿verdad?, e ir interrelacionando con las principales. 4, identificar, ¿verdad?, lo que son los efectos del problema y sus interrelaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ir identificando lo que son las consecuencias o los efectos también, ¿verdad? Así como pudimos identificar la causa, pues también vamos a identificar los efectos y estas pues se pueden ir dando no solamente una, sino que pueden venir y se pueden dar varias a la vez. Y número 5, pues vamos a hacer el diagrama del árbol de problemas, ¿verdad? Y pues lo vamos a verificar conforme a su estructura. Y su estructura aparece en esta diapositiva, ¿verdad? La cual pues nos indica que el árbol de problemas, el árbol está compuesto, ¿verdad?, por lo que son el tronco, las raíces y las ramas. Recordemos, por favor, que el tronco es el problema central de nuestro trabajo de investigación. Las causas son las raíces. No solamente puede ser una, ¿verdad? Entonces pueden darse varias. Y al igual, ¿verdad?, que los efectos. Vamos a empezar a ver cómo construimos el árbol de problemas y déjame decirte que número 1, pues vamos a formular el problema central. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar analizando lo que es la situación de un problema. X o Y, ¿sí? Entonces, este pues se debe determinar lo que se está ocurriendo. ¿Por qué está sucediendo, verdad? ¿Y qué es lo que se está generando? Luego, pues, si reúne todos estos datos para poder entender el estado y la situación. Por ejemplo, podríamos ver que si se está dando, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los jóvenes o adolescentes, ¿verdad?, de 14 años que están emigrando de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, será, y vayamos a la formulación del problema central. Estamos analizando lo que es el problema acerca de esta emigración de los adolescentes. Entonces, luego nos vamos a preguntar si esa problemática se está dando en Guatemala o no. Sí, entonces, ¿está cumpliéndose con la formulación del problema central? Entonces, ahí vas contestando, ¿verdad? Sí, reúne todos los requisitos, ¿verdad? Que esta problemática esté pidiendo tanteas o podemos saber nosotros que se le puede dar una solución a esto. ¿Será que existen ciertas causas, ciertos efectos que se pueden dar acerca del tema que te estoy indicando? Entonces, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos al paso número 2 y nos toca identificar las causas del problema. Y aquí viene, ¿verdad? Aunque ya te lo adelanté un poco, ¿verdad? Entonces, son las causas o el origen, ¿verdad? La mayoría, pues, de las técnicas que se sirven para proporcionar lo que son las ideas y son de gran utilidad, es decir, una lluvia de ideas. En equipo, pues puede llegar a determinarse lo que es la causa principal del problema y lo que es una favorable alternativa. Es decir, bueno, ya tenemos el problema, ahora pues nos vamos a reunir como grupo de trabajo y pues aquí van a empezar a darse lo que son las lluvias de ideas, porque cada persona o cada integrante, mejor dicho, del grupo, pues nos va a venir
y para poder identificar cada una de las causas. Ya cuando tengamos identificadas las causas, pues nos vamos a poner de acuerdo siempre con el grupo, ¿verdad? Para venir y favorecer todas aquellas que nosotros creamos como las causas, ya sea de manera directa o indirectas o primarias o secundarias, ¿sí? O sea, establecer cuáles serán las causas principales acerca del tema, ¿verdad? ¿Cómo construir lo que es el árbol de problemas? Siempre, número 3, analizar las interrelaciones de las causas, ¿verdad? Entonces, dijimos, pues, hay primarias y secundarias. Ya tenemos lo que son las primarias, pues ahora vamos a analizar si hay más, entonces podemos venir y ponerlas como las secundarias o las indirectas, ¿sí? Entonces vamos a ir anotando siempre. Y número 4, identificar los efectos del problema, ¿verdad? Y sus interrelaciones. Con todos estos datos obtenidos, ya se tiene realmente lo que es el tronco del árbol, que es el problema central, y se pasa a lo que es la identificación de la causa, la cual pues vendrá siendo, ¿verdad?, las raíces y los efectos, y serán las ramas y las hojas, ¿verdad? Todo lo que se debe de realizar en equipo por medio de lo que es un consenso. No te preocupes si tal vez no me he dado a explicar un poco más de lo que es el árbol de problemas o cómo construirlo. Tenemos ejercicios que vienen, creo que a continuación, para que podamos ir identificando y haciendo lo que es un árbol de problemas. Este, pues, son fáciles de venir y construir. Lo que requiere de nosotros es que dediquemos el tiempo, ¿verdad? Y que también, pues, vengamos y estamos realizando ciertos ejercicios para poder construir lo que es el árbol de problemas. Bueno, aquí vamos a ir terminando para empezar a hacer nuestros ejercicios y ver cómo venir y elaborar el árbol de problemas. Vamos a hacer nuestro último paso para poder construirlo y es por medio de un diagrama, el cual es el árbol de problemas, y verificar así lo que es la estructura, ¿verdad? Entonces, ya cuando tengamos identificado el problema, sus causas y sus efectos, pues lo vamos a ir trasladando, ¿verdad?, a lo que es nuestro árbol de problemas y vamos a ir tomando nota. Cada cosa, pues, en su respectivo lugar. Por ejemplo, si ya tengo identificado el problema, ¿en dónde va a ir? ¿En las ramas o en las raíces? Va a ir en el tronco, ¿sí?, del árbol. Si ya tengo identificado lo que son las causas, ¿será que este va a ir en lo que son las ramas? No, va a ir en donde están las raíces. Y sus efectos, pues, van a ir en lo que son las respectivas ramas del árbol. Vamos a tener aquí ya con nuestros ejemplos, tal vez podamos venir y ver, ¿verdad?, de otra perspectiva lo que es el árbol de problemas. Por favor, tener siempre presente, ¿verdad?, que el árbol de problemas se divide en 3. Número 1, el problema central, las causas, que son las raíces, y las consecuencias o los efectos, ¿sí? Este es cuando tenemos nuestro árbol de problemas. En el dominó, pues, sería lo que es los efectos o las consecuencias, numeral 1, 2, el problema central, y 3, la causa, ¿sí? Entonces, vamos a obtener nuestro problema. Aquí vamos a analizarlo, ¿sí? Nuestro problema en este ejemplo, pues, sería la drogadicción y el alcoholismo en la juventud guatemalteca. Entonces, ahí, pues, le vas a agregar lo de guatemalteca o en la República de Guatemala. ¿Sí? Porque dijimos que necesitamos agregarle lugar, ¿sí? Pero ¿qué más?
el tiempo. Ah, bueno, entonces vamos a agregárselo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Por favor, tomar nota. La problemática quedaría: la drogadicción y el alcoholismo en la juventud en la República de Guatemala en los últimos 5 años. ¿Sí? Estoy agregando el lugar y el tiempo. ¿Cuáles serían mis causas, verdad? O los orígenes, porque se está dando esto de la drogadicción y el alcoholismo, ¿verdad? Pues podría ser, número uno, tengo aquí, ¿verdad?, los problemas familiares que enfrentan, ¿verdad?, los jóvenes. Dos, la falta de orientación sobre lo que es el consumo del alcohol y las drogas. Tres, poco control por la parte de los padres, podría ser también otro origen, ¿verdad? Y número tres, la venta libre de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Para lo que son los jóvenes o la juventud. Entonces, estas serían, pues, yo puse aquí las causas, ¿verdad? O las raíces que pudiera dar esta problemática que la estoy planteando. ¿Cuáles serían sus efectos o sus causas? Coloqué de esta manera, ¿sí? El alcohol y las drogas simplemente es un refugio para los jóvenes. El desconocimiento pleno de las consecuencias, ¿verdad?, de lo que es el alcohol y las drogas. Podría ser también otra consecuencia, otro efecto, ¿verdad?, de lo que es la drogadicción y el alcoholismo en la juventud de la República de Guatemala en los últimos 5 años, lo que es también el libertinaje. Y por último, también coloqué como consecuencia o efecto, ¿verdad?, el acceso ilimitado, ¿verdad?, a lo que es la compra de bebidas alcohólicas. Simplemente, pues, no limitan, sino que, pues, venden lo que ellos les están pidiendo, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad?, dentro de los efectos o consecuencias que me está trayendo esta problemática. Pregunto, ¿será que esa problemática se vive en Guatemala? ¿Será real o será que yo me estoy inventando? Pues, esto, ¿será que esto nunca se ha dado en Guatemala? Bien, entonces estoy siendo realista, ¿verdad? Si te recuerdas, está cumpliendo las características que estudiamos, ¿verdad?, anteriormente con la diapositiva de las características del árbol de problemas. Entonces, aquí pues se cumple a cabalidad todos los pasos, ¿verdad? Y también, pues, posteriormente, si te das cuenta, lo que hice fue plantearlo, ¿verdad? De primero ir identificando la problemática, lo que son las causas, sean sus raíces, ¿va? Y sus efectos, ¿verdad? O consecuencias. Y pues ahora lo represento en lo que es el árbol de problemas. Tenemos otro ejemplo aquí, ¿verdad? De lo que es el árbol de problemas. Siempre quiero tenerte a la mano, ¿verdad?, lo que es el árbol de problemas para que después puedas visualizar tú. Bueno, nuestra tarea o tu tarea que te va a quedar, ¿verdad?, para que tú puedas venir. No quiero decir que precisamente solamente de aquí. Vas a ver de que pues te van a surgir muchas ideas y tú mismo vas a poder plantear lo que es el árbol de problemas. Quisiera que ustedes en casita pues también ejercitaran este árbol de problemas, ¿verdad? Entonces, el cual va a ser de mucha ayuda para ustedes y pues poder establecer sus propios problemas, sus propias, venir y ver lo que son sus causas, sus efectos, ¿verdad? Y ponerle también hasta otro nombre a la problemática, ¿verdad? O al problema central. Entonces, aquí pues siempre tengo mi árbol de problemas porque quiero que ustedes miren de dónde voy desplegando
todo lo que a continuación, pues yo les voy a ir hablando en esta tarde, ¿sí? Entonces, tengo siempre mi árbol de problemas, en el cual pues está representado por lo que son las causas, que son las raíces y las consecuencias, ¿sí? Bueno, vamos a establecer que la familia Pérez Rodríguez, pues en su casa tienen un excesivo gasto, ¿verdad?, de agua potable. Debido a este excesivo gasto de agua potable, la familia, pues el jefe de la familia, ¿verdad?, se ha estado dando cuenta de que el recibo del agua pues está viniendo a un alto costo, ¿verdad? O se le está viniendo y se le está elevando, ¿verdad? Cosa que anteriormente pues no se estaba dando en su hogar. Entonces viene, ¿verdad?, el hijo y dice, bueno, yo estoy estudiando, ¿verdad?, en lo que es la Universidad Rural de Guatemala, y pues se me viene una idea, le dijo al papá. Entonces vamos a hacer lo que es el árbol de problemas, ¿verdad?, para ver el motivo y el por qué se está dando el excesivo gasto de agua, para así pues poderte ayudar, le dijo, ¿verdad?, al papá, que esto pues darle una solución. Si te das cuenta, pues está esto realmente siendo un problema para la familia, ¿verdad? En el cual, pues, no han dado cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. ¿Está convertido en una situación negativa? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, pues, vamos a ver. El hijo, pues, quiere presentarlo conforme a lo que es el árbol de problemas. O sea, va a presentar la problemática, va a mirar lo que son las causas o las raíces, pero también sus consecuencias y sus efectos. Es decir, el hijo viene, pues, se llama José, pongámosle José al hijo, y pues le va a plantear la problemática y le va a poner el excesivo gasto de agua en la casa, en la ciudad de Misco, ¿verdad? O en el municipio de, déjeme decir, Zacapa, o en la ciudad de Guatemala, en la zona, y ahí ponen ustedes, ¿sí? Entonces, yo solamente le quiero poner aquí, hasta aquí, el excesivo gasto de agua en la casa. Y ustedes le colocan ahí, pues, en donde ustedes están. O si desean colocarle otro nombre, pues, esto puede estar bien también. Si no, no tiene que ser que solamente así. No, pueden surgir varios nombres de eso. Bueno, también, pues, el empezó a ver cuáles son estas causas que está originando el excesivo gasto de agua potable. Dentro de ellas, él quiso venir y colocar las siguientes como directas. Número uno, las largas sesiones, ¿verdad?, en el baño. Es decir, pues él se dio cuenta de que todos en la casa pues ocupaban o se bañaban, ¿verdad?, en tanto tiempo, ¿verdad? Tal vez se tardaban hasta una hora, dos horas para bañarse. Entonces dijo él, las largas sesiones en el baño. Dos, los procesos ineficientes en el lavado. Realmente, pues hay veces de que se lava, ¿verdad? Y realmente es ineficiente, ¿verdad? Muchas veces, pues, ustedes van a ver en las indirectas de por qué sacamos esta, ¿sí? También podría ser, dijo, una de las consecuencias es que le está diciendo al papá que pueden haber ciertas fugas en las redes hidráulicas, ¿sí? De estas directas, pues sacamos las indirectas, ¿sí? Por ejemplo, de las largas sesiones de baño puede ser, ¿verdad?, que si incluso se están viendo videos en la ducha o se está escuchando música y por eso podría ser estas sesiones, ¿verdad? Por estar ahí escuchando música, nos ponemos a escuchar música y
Puede ser estar viendo videos y estamos en la ducha bastante tiempo. Otra de las indirectas que sacamos de las largas sesiones del baño es que dejamos las llaves abiertas. Bueno, dejamos la llave abierta y muchas veces no nos damos cuenta, le dijo, ¿verdad? Del proceso ineficiente de lavado, puede ser de que aquí sacaron de que están dando cuenta de que están lavando, por ejemplo, de 2 a 3 prendas de vestir, ¿verdad? En la lavadora o a mano y están utilizando bastante agua. También podría ser un exceso de agua, ¿verdad? Pero realmente podrían venir y pues, si es en la lavadora, reunir más prendas de ropa y lavarlas todas, ¿verdad? Pero si solo por 1 o 2 están poniendo a funcionar lo que es la lavadora, pues está siendo, dice, es demasiado, ¿sí? Las fugas hidráulicas, bueno, puede ser de que alguna tubería, ¿verdad?, esté dañada, así como también, ¿verdad?, que los baños, ¿verdad?, estén con lo que son las grifas, estén dañadas. Entonces, de eso, pues, no se han percatado la familia. Entonces, aquí, si te das cuenta, ya el hijo, pues, sacó lo que es el problema, sacó ya lo que son las causas o las raíces, ¿verdad?, de la problemática, ¿verdad? Vayamos ahora, dijo, a establecer los efectos o las consecuencias de este problema del excesivo gasto de agua, ¿verdad? Número 1, que como tenemos este problema, pues a mi papá se le está viniendo el recibo de agua más costoso, ¿verdad? Se le está sobrecargando. 2, hay una afectación al medio ambiente, ¿verdad? Debido a que como hay un excesivo gasto de agua y como no se sabe, podría ser incluso por fugas en las redes, ¿verdad? Entonces pueden estar contaminando lo que es el medio ambiente también. Entonces, de estas, pues también como hemos visto, también se pueden sacar de manera indirectas o venir y también sacar tanto primarias como las secundarias. Aquí sacó el hijo, pues las indirectas y puede haber también una mayor cantidad de contaminación y esto pues también puede llevar a aumentar la escasez del agua, ¿sí? Entonces, este ejemplo de la familia pues te lo he dado para que tú puedas venir y plantear un árbol de problemas, ¿sí? Si te das cuenta, pues no es necesario venir y ponernos a investigar. Estamos tomando casos de la vida real, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Vamos a tener ahora un análisis del problema, ¿verdad? Y vamos a establecer que el análisis del problema es un punto clave. ¿Por qué es un punto clave? Porque este problema pues no es la ausencia de su solución, o sea, el análisis que hagamos no es la solución, ¿sí? Sino solamente es un estado existente de lo negativo. Identificar problemas existentes, no los posibles ficticios o futuros, ¿sí? Sino que estamos mirando de la realidad. Formular problemas como un estado negativo. El problema que planteamos anteriormente, pues estaba en negativo. O sea, estaba siendo un problema para lo que es la familia en sí, ¿sí? Entonces, lo quise tomar para que ustedes pudieran ver un ejemplo, ¿sí? Vayamos ahora a otro problema para que tú puedas mirar lo que es el árbol de problemas. Y a este problema, pues, vamos a ver si tú me dices si está dándose en Guatemala o no, si estoy siendo realista, ¿sí? Pero ya te vas a dar cuenta que sí. El problema central es las frecuentes accidentes de ómnibuses, ¿verdad? O los buses urbanos en la ciudad o en la República de Guatemala en los últimos 5 años. Así vamos a dejarlo, ¿sí? Entonces, toma ahí tu notas, por favor.
las raíces o las causas, ¿verdad?, a esa problemática. Número uno, o las directas podrían ser, ¿verdad?, que los conductores son muy imprudentes. Dos, los vehículos en malas condiciones. Y tres, pueden haber que muchas veces las calles pues estén en mal estado. Pero también sé que lo que son las causas indirectas. Y pueden haber que hay vehículos que están obstaculizando lo que es el paso, ¿verdad? Y también puede haber una deficiente, ¿verdad?, estado de mantenimiento. Puede ser que el estado pues no les esté dando el mantenimiento adecuado a lo que son las carreteras. De esto pues también saqué lo que son los efectos, ¿verdad?, o las consecuencias a lo que es mi problema, el cual, como te dije, es los frecuentes accidentes, ¿verdad?, de los buses urbanos en la República de Guatemala en los últimos 5 años. Siendo mis efectos, ¿verdad?, número uno, que los pasajeros pues han sido algunos heridos y otros hasta mueren, ¿sí? Hay pasajeros que también llegan tarde, ¿verdad? Entonces, también saqué un efecto secundario o indirecto, ¿verdad?, que es la pérdida realmente de la confianza de las empresas de transporte. Muchísimas personas pues ya no confían en los medios de transporte, ya que estos pues a veces manejan, como dijimos, que son muy imprudentes, entonces, o por alguna alteración que también podría ser una causa, ¿sí? Bueno, vayamos a nuestra siguiente diapositiva. Y es la hipótesis ahora de la investigación. Podemos establecer que la hipótesis de la investigación es una respuesta, ¿verdad?, o una solución tentativa a lo que es el problema de investigación, que por su alto grado, ¿verdad?, de fundamentación teórica e empírica, tiene altas probabilidades, ¿verdad?, de ser verdadera. Entonces, todo pues conocimiento, ¿verdad? Déjame decirte que todo conocimiento pues podría tener o estar constituido por ciertas hipótesis, ¿verdad? Por lo que siempre tiene que tener un carácter probabilístico, ¿verdad? No existe realmente verdaderas o definitivas en la ciencia. Puede ser de que muchas veces pues nos equivoquemos, pero vengamos y estemos sabidos, ¿verdad?, de que nuestros trabajos o la hipótesis más que todo que realizamos en nuestro trabajo puede ser una solución, ¿verdad?, que sea con un alto grado de fundamentación y pues con grandes posibilidades de que esta sea verdadera. Bueno, vamos a continuar. Nuestra clase. No sabéis por qué. Bueno, o sea, no quiere pasar nuestra siguiente diapositiva, ¿verdad? Vamos a pasarla de esta manera. Ahí estamos. Aquí sí, esta es nuestra siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora acerca de la formulación de la hipótesis.
Lo que esto respecta es acerca del efecto y la causa, ¿sí? La formulación de la hipótesis, pues déjame decirte, ¿verdad?, que se toma de lo que son las ramas, así como también lo que es la raíz. Entonces, las hipótesis se indican, ¿verdad?, lo que se está buscando o tratando de probar, y estas se definen como explicaciones tentativas del fenómeno a investigar, formuladas a manera de proposiciones. Estos son juicios que se estructuran acerca de la realidad a investigar. Las hipótesis, pues, no necesariamente son verdaderas. Pueden serlo o no, y pueden comprobarse o no con ciertos hechos, ¿sí? Entonces, y también déjame decirte que la formulación de la hipótesis, pues también tomamos de cierta manera lo que es, ¿verdad?, el problema central. Entonces, no solamente lo tomamos de lo que es los efectos y la causa, sino que lo podemos tomar de lo que es también el problema central. Entonces, podemos venir y la formulación de la hipótesis, pues, en nuestro dominós iría en el numeral número 7, ¿sí? Y entonces podríamos poner en forma de proposiciones de 1, 2 y 3, o sea, el efecto, el problema y la causa, ¿verdad? Ir colocando, pero también lo podemos ir colocando de abajo hacia arriba, es decir, la causa, el problema y el efecto, ¿sí? Las preguntas o hipótesis en una investigación jurídica. Bueno, déjame de observarte una parte objetiva y una parte subjetiva. Es decir, ¿verdad?, que estas se dividen en ¿cuántas? En dos. La parte objetiva de la hipótesis, pues, constituye la información actualizada, completa, con fuentes constitucionales, legales y jurisprudenciales. Realmente, es decir, que el Estado da un tema o puede venir ser parte también, ¿verdad? O puede venir y ayudar. Y que este, pues, de manera objetivamente, pues, se enmarca la futura investigación. Y es objetiva porque no hay una opinión del investigador, ¿sí? Es decir, que la objetiva, pues, son todas aquellas informaciones o preguntas, pues, que podemos darnos, ¿verdad?, acerca de dónde podemos venir e indagar lo que es la información. Y como dijimos, ¿verdad?, podemos acudir a fuentes y constitucionales, ¿verdad? Por ejemplo, el Congreso de la República, podemos acudir a las municipalidades, podemos venir y actualizarnos, ¿verdad?, por todos los medios de información. Aquí yo no voy a escribir lo que yo pienso, lo que yo he analizado, ¿verdad? Recordemos que es la parte objetiva de la hipótesis, pero la parte subjetiva, pues aquí sí podemos venir y contemplar ciertas conjeturas, es decir, las relaciones, las causales con el investigador, y libremente, pues, imaginar, ¿verdad?, lo que se desprende de una minuciosa información, ¿sí? O sea, aquí, pues, en la subjetiva yo puedo venir y hasta cierto punto opinar. La hipótesis, entonces, la importancia, ¿verdad?, de la investigación son todos aquellos elementos importantes de una, o toda, mejor dicho, la investigación, debido a que esta, pues, estima que el cuerpo del conocimiento de una ciencia se forma a través de lo que es la suma de todas las teorías comprobadas, ¿sí?, mediante la comprobación empírica. La hipótesis, pues, como planteamiento, ¿verdad?, de todas aquellas relaciones de hechos y fenómenos, déjame decirte que se incorporan, ¿verdad?, a un cuerpo, ¿verdad?, de conocimientos que explican ciertos fenómenos de campo
cognoscitivos determinados de esa manera, lo que se va a ir verificando o rechazando, ¿sí? Entonces, esto es pues la importancia de que nosotros vengamos y realicemos una hipótesis. Vayamos ahora a ver lo que es el árbol de objetivos. Ya hemos visto entonces lo que es el árbol de problemas, ya hemos visto lo que es la hipótesis, ahora pues vamos a estudiar lo que es el árbol de objetivos. El árbol de objetivos está compuesto, ¿verdad? También como lo estamos viendo en pantalla, por medio de un árbol, o pues también lo podemos estructurar o ver, visualizar, mejor dicho, ¿verdad? En nuestro dominó que ahora plantea la Universidad Rural de Guatemala, en el cual pues están en el numeral 4, 5 y 6. Entonces, aquí en el árbol de objetivos también es llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones. ¿Por qué es llamado de esta manera? Porque, como ya viste, el árbol de problemas pues nos presenta lo que es el planteamiento, ¿verdad? O un problema que se esté llevando a cabo, pero de manera negativa, ¿sí? Entonces, el árbol de objetivos lo que se pretende es pasar todo aquello que estaba en el árbol de problemas, que es negativo totalmente, ¿verdad? Y que está surgiendo un problema. Ahora, pues, el árbol de objetivos va a venir y lo va a pasar a positivo. Entonces, podemos establecer que el árbol de objetivos realmente es una herramienta, ¿verdad? Que nos permite transformar lo que es el árbol de problemas, como te decía anteriormente, ¿verdad? Es decir, que las causas y los efectos y los medios, el problema, pues lo vamos a pasar ahora a positivo, ¿sí? Además, pues nos va a ayudar para podernos guiar, ¿verdad? Hacia lo que es el análisis de ciertas alternativas, llevando así consigo mismo lo que son los medios de estrategia. ¿Cómo surge realmente? Yo sé que te has preguntado cómo surge lo que es el árbol de objetivos. Bueno, déjame decirte que el árbol de objetivos surge porque ha habido anteriormente o posteriormente, ¿verdad? Lo que es un árbol de problemas, ¿verdad? No puede haber de primero un árbol de objetivos y después el árbol de problemas, no. Primero tiene que haber una problemática, ¿verdad? Algo real que esté dando un problema en el cual pues nosotros vamos a centrar toda nuestra atención para posteriormente pues pasar todas esas condiciones a positivos. Si te das cuenta en nuestra diapositiva, pues están en el árbol de problemas, pues ¿qué dice? Están todas las condiciones en negativo, ¿sí? Desde las causas, como dijimos, las consecuencias o los efectos y la problemática. Entonces, lo que va a hacer el árbol de objetivos es ir transformándolo, ¿verdad? Hasta que, pues, dicha problemática pase a ser todas aquellas condiciones positivas. El árbol de objetivos, pues déjame decirte, ¿verdad? Que también cuenta, ¿verdad? Como dijimos, con efecto, problema central y causa principal. Lo único que estos, pues, van a ser de manera positiva. Siempre van a ir de la mano con lo negativo, pues ahora vamos a pasarlo a positivo, ¿sí? Recordemos que el árbol de problemas en el dominó pues se va a encontrar en la casilla 1, 2 y 3 y el árbol de objetivos va a ser 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, el efecto o consecuencia general de la variable dependiente o Y, esto pues no hay mayor grado, ¿verdad?, de que nos podamos confundir aquí, porque se va a llamar siempre igual. Lo único que va a ser en positivo. Es decir, que siempre vamos a obtener aquí, pues, los daños a la vida e integridad de las personas.
el problema central, es decir, que va a haber un incremento en lo que era el problema del árbol de problemas. Y te recuerdas que se llamaba incremento a la comisión de delitos contra la integridad de las personas. Entonces, si este sea el árbol de objetivos, ¿qué estamos buscando? Que esto vaya en disminución, ¿verdad? Entonces, porque lo vamos a pasar a lo positivo. Entonces, sería disminución de la comisión de delitos contra la integridad de las personas. La causa principal, ¿verdad? O la variable independiente, podríamos aquí sí establecer la falta de que muchísimas veces pues no hay una propuesta de acuerdos interinstitucionales para poder prevenir lo que es el delito. Entonces, esto pues pasémoslo ahora a post-objetivo, ¿verdad? Entonces, ya sería la propuesta, ¿verdad? De acuerdos interinstitucionales para prevenir lo que es el delito. Porque aquí pues te puse, ¿verdad? Lo que es el árbol de problemas, pero ahora también estamos mirando lo que es el árbol de objetivos. No va a variar lo que es, por favor, los nombres, ¿verdad? Los efectos, las causas y el problema, ¿sí? Solo que ahora pues van a ser positivos. Entonces, te dije, vamos a ver, voy a volver a repetir para que tú puedas tomar nota ahí. En el árbol de problemas, pues podría, que pusimos, ¿verdad? El daño a la vida e integridad de la persona en un tiempo y en un lugar. Sí, te dije anteriormente tantos años, ¿sí? ¿Y en qué lugar? Entonces, ahora, en lo objetivo, el árbol de objetivos quedaría de la siguiente manera. Que aquí, pues, si está habiendo un daño, ¿qué va a hacer aquí? Aquí, pues, vamos a disminuir, ¿verdad? El daño a la vida e integridad de las personas en el lugar. Aquí sí ya no vamos a tomar, por favor, estudiantes, lo que es el tiempo, ¿sí? Vamos a quitar lo que son los años. El problema central, pues, aquí era el incremento en el árbol de problemas. Aquí vamos a, en el árbol de objetivos, la disminución, ¿verdad?, de la comisión. Y en la causa principal, ¿verdad? Pues aquí ya no vamos a hablar en el árbol de problemas, hablamos de la falta, ¿verdad? Ahora en el árbol de objetivos vamos a hablar de la propuesta, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, pues vamos viendo de lo negativo a lo positivo. ¿Cuáles son las ventajas, ¿verdad?, del árbol de objetivos? Tenemos dentro de ellas, número uno, la situación futura, ¿verdad?, que sea visualizada en torno a lo que es la resolución de problemas antes detectados. Dos, va a haber otra ventaja, que es la relación de problemas con los medios y fines. Esta, pues, vaya a ser comprendida en un vistazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ir tomándolos de la mano. Es más, si tú tomas un ejemplo o haces un ejercicio y lo pones de la mano, pues te vas a ir visualizando de que puedes irlo poniendo muy factiblemente, porque el árbol de problemas te presenta lo negativo, pero el árbol de objetivos, pues lo vamos a ir poniendo de manera positiva, ¿verdad? Entonces, y número tres, o otra ventaja, ¿verdad?, es que hay un punto de partida, ¿verdad?, para poder iniciar lo que es la solución del problema. Porque si ya tenemos escrito lo que es el árbol de problemas, pues se nos va a ser más factible hacer lo que es el árbol de objetivos. Entonces, y así darle una solución. ¿Cuál es la función del árbol de objetivos? Número uno, identificar el problema y su causa, ¿verdad? Dos, se examinan todas las consecuencias del problema. Tres, se establecen objetivos. Cuatro, se deciden los medios para poder solucionar la problemática. Y cinco, se definen todas aquellas acciones. Esto, pues, es las funciones o son funciones principales que se encuentra al árbol de objetivos.
¿Cuáles son ahora los objetivos de este árbol de objetivos? Porque si encontramos una función, pues también tiene que haber ciertos objetivos. Número uno es de que vamos a ser realistas. Es decir, que lo que estamos viendo, pues lo vamos a poder alcanzar de acuerdo con nuestros recursos actuales, ¿sí? Eficaces. Vamos a solucionar los problemas presentes y los que se existirán a futuro. Como ya se nos está presentando una problemática, pues se nos va a ser muy fácil solucionarlos, ¿verdad? Con los el árbol de objetivos y poder visualizarlos que estos a futuro pues ya no continúen. Van a ser coherentes. El cumplimiento de un objetivo no va a imposibilitar conseguir otro, ¿sí? Bueno, tenemos que venir. Si tuviste en el ejemplo un poco que te puse anteriormente, ¿verdad? En el árbol de problemas, pues nos decía que era falta de cumplimiento de una norma jurídica. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Venir y dar o venir y que se dé, ¿verdad? Una norma interinstitucional, ¿verdad? Voy a ser muy coherente, ¿verdad? Porque puede ser que no exista esa norma, pero yo con el árbol de objetivos, pues voy a cumplir, ¿verdad? Pudiendo dando la posibilidad de conseguir que esa norma jurídica pues se pueda venir y pueda ser creada. ¿Pueda ser confiable? Sí, debido a que me voy a estar midiendo por los objetivos, ¿verdad? Y que se puede llegar a dar más adelante. ¿Cómo hacer ahora un árbol de objetivos paso a paso? Tenemos en nuestra diapositiva un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Entonces, número uno, ¿verdad? Voy a pasar en el árbol de problemas, pues está todo lo negativo, como te decía, ¿verdad? Entonces, número uno es de que voy a pasar todo lo negativo, lo voy a pasar a positivo, ¿sí? Para así poder transformar lo que son las causas y los medios o los efectos del árbol de problemas, ¿sí? Dos, voy a verificar y voy a verificar y modificar, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, ahora vamos a verificar, ¿verdad? Ciertas redundancias y ciertas semejanzas o inconsistencias a lo que es el árbol. Por ejemplo, el problema central, ¿verdad? A la alta delincuencia juvenil en el barrio San Sebastián, ¿cómo le pondría yo? Entonces, ya no va a ser como un problema. Entonces, colócale tú ahí en casa, ¿verdad? Acuérdate que este, pues, es el árbol de problemas, ¿sí? Ese sería mi problema central, ¿sí? La alta delincuencia juvenil en el barrio San Sebastián. Entonces, ¿cómo le pondrías tú ahí? La disminución a la delincuencia en el juvenil en el barrio San Sebastián. Podría ser una, ¿sí? Bueno. Tres, ajustar. Lo que se busca en este paso es hacer un método realmente flexible. Si ya está transformado, pues el árbol de problemas en uno objetivo. Es decir, bueno, voy a ir analizando cada vez más y preguntando. ¿Será que le falta algo? Si tu respuesta es positiva, pues irlo colocando. Y si no, pues irlo ajustando. Tenemos el árbol de objetivos, entonces en sí vamos aquí a ir concluyendo también con lo que es el árbol de objetivos. Vamos a determinar que son todos aquellos medios fundamentales que se especifican, ¿verdad?, en el nivel inferior y que constituyen todas aquellas raíces, ¿verdad?, del árbol. También podemos decir que el árbol de objetivos son los fines en los cuales se especifican en la parte superior y son las ramas del árbol, así como también es más propiamente son los objetivos del posible
proyecto. ¿Hay una diferencia entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos? Sí. ¿Cuál es esta diferencia? Que en el árbol de problemas, pues está todo en negativo, ¿sí? Aquí no hay nada positivo. Lo positivo lo vamos a encontrar en el árbol de objetivos. Tenemos un problema aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el incremento a la comisión de delitos contra la integridad de las personas? Tengo aquí su causa y sus efectos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la número uno. Tengo una de las causas, la falta de políticas de prevención del delito. Sus efectos podrían ser los daños a la vida e integridad de las personas. Otra causa sería la falta, ¿verdad?, de propuesta de acuerdos interinstitucionales para prevenir el delito, así como también su efecto sería el incremento, ¿verdad?, de muertes de personas inocentes. Y otra causa podría ser la despreocupación, ¿verdad?, de autoridades para reducir la delincuencia, y sus efectos también podría ser, ¿verdad?, el involucramiento de la juventud en la delincuencia, así como también el aumento en la delincuencia común. El ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, te dejo aquí en pantalla para ver que tú puedas estudiar lo que es el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que se muestra una diferencia totalmente, ¿verdad? Tenemos como problema, solo voy a ir diciendo los principales, el problema sería, ¿verdad?, los frecuentes accidentes en la intersección de la galería en Guatemala, y lo pasaría en positivo, podría ser, ¿verdad?, ya la disminución aislados de accidentes, ¿verdad?, o la disminución de accidentes en la intersección de la galería, la cual me quedaría como positivo, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo, ¿verdad?, que hay una excesiva velocidad. Entonces, aquí sería en el árbol de problemas una mínima velocidad adecuada o la velocidad adecuada, ¿sí? Entonces, tú le puedes ir cambiando, por favor, a estos árboles de problemas para ir ejercitándote, ¿verdad?, y viendo cómo se pueden ir realizando. El efecto, el problema central de la hipótesis y la causa, pues, dijimos que serían los daños a la integridad a las personas. Podríamos poner, ¿verdad?, en el municipio de en los últimos años, meses, por el incremento, ¿verdad?, a la comisión del delito contra lo que es la integridad de las personas, y esto se debe a una falta de propuesta de acuerdos interinstitucionales para prevenir lo que es el delito. Es decir, si te recordarás la hipótesis, entonces yo te dije, pero quise dejártela aquí clara, que la hipótesis, entonces la salgo, lo voy a tomar, ¿verdad?, de lo que es el efecto, el problema central y la causa, ¿sí? Entonces, si te vas al dominó del número 1, 2 y 3, ¿ya? Muchísimas gracias, entonces, a cada uno de ustedes por su atención y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.